Hola, ¿qué tal, mis bellezas? Bienvenidas a este nuevo video. Bienvenidas a este su canal. Yo soy su amiga Susana. Y bueno, ya vieron que me las traje a esta tienda que se llama Interhouse. Aquí vas a encontrar todo para tu hogar. Y bueno, vamos a iniciar mostrándote este hermoso candelabro. Es cristal, chicas. Aquí les muestro otra figura. Cuesta 319. Esta figura. El candelabro no tenía el precio, mis bellezas. Vean qué bonitas se ven, ¿eh? Yo la quise cargar, pero la verdad no, no pude. Ya saben que yo no tengo mucha fuerza en mis manos. Pero vean qué bonitas están. Esta cuesta 419 pesos. No, esta otra figura también está super padre. 479 pesos. Esta tienda la verdad es que está muy completa. Se encuentra en periférico, ahí por Valle Dorado, Manzana de Roma, Tlalnepantla, Estado de México. La plaza se llama Plaza Centura y, pues, esta tienda es Interhouse. Vean las linternas que les voy a estar mostrando. Les van a encantar, chicas. Tienen un extenso surtido de linternas, ¿eh? Y solo les voy a enseñar algunas de ellas. 699 pesos esas. Vean, de ese modelo hay dos colores que es el beige y el negro. Mis amiguitas hermosas, si aún no se han suscrito, las invito a que se suscriban y déjenme ese like porque es bien importante para mí. De esa manera yo me doy cuenta si les gusta mi contenido o no. vean esta otra linterna es de madera. ¿Estas también son de madera? Hay de varios materiales, ¿eh? Hay algunas que ya tienen la vela como esta, pero hay otras que, que que nada más tienen así como para la base para la vela. Vean aquí les muestro otras. Chicas, Interhouse tiene como unos 20 modelos diferentes. Todo esto son linternas, chicas. Mis bellezas, si no han ido a mi Instagram, estoy como decorando con Susana y también las invito a ver mis videos anteriores. Tengo una serie de recorridos, chicas, a donde les muestro mucha decoración. Todo esto también son linternas, ¿eh? O las pueden usar nada más así de decoración, o pueden ponerle la vela. 399 pesos. Aproximadamente miden esos como unos 30 centímetros y están muy, están muy bien, la verdad, de tamaño. Estos otros también son internas, vean. Y también yo creo que deben de medir unos 30 centímetros de, la, de al, alto o de largo. Vean, también tiene muchísimas velas de diferentes tamaños. Quería mostrarles, pero había muchísima gente en esa área, entonces ya no pude. Estas figuras están muy bonitas. Por ejemplo, esta sí de bailarina cuesta 499 pesos esa figura. Ahí está, vean estas otras cuatrocientos cuarenta y nueve pesos también. Ahí les dejo el precio. Déjenme decirles que la verdad tienen muchísima decoración, ¿eh? Muchísima decoración. Dense una vuelta. Se llama Plaza Centura y esta tienda se llama Interhaus. Está en periférico en Valle Dorado. También está entre la Manzana de Roma, en Tlalnepantla, Estado de México. Estos son unos taburetes eh, de almacenamiento. Taburetes de almacenamiento. Están muy bonitos. Tienen muchísimos eh, estampados. Hay de diferentes tamaños. Están resistentes, chicas. Pero ya saben, como siempre, si ustedes los quieren recrear, pues está excelente. Esta tienda tiene productos chinos, así que ustedes comparen eh, los precios. Estas canastas están muy bonitas, ¿eh? Y tienen bastantes canastas. Vean los colores que manejan. Y también los tienen en tamaños: chico, mediano y grande. Vean qué lindas están. 175 pesos. ¿Qué les pareció esta otra? 395. Hay cuadradas, rectangulares, redondas. Ovaladas, en esta tienda van a encontrar hasta ropa, chicas, jarcería, este, todo para el baño. Híjole, la verdad es que tienen muchísimas eh, cosas, muchísimos departamentos, jardinería, este, pues decoración está muy grande ese departamento de decoración. Así que cuando vayan a Interhouse. Váyanse preparadas con unos zapatos cómodos y bueno, si van preparadas con dinero también porque todo se les va a querer pegar ahí. Así que esténse bien atentas, chicas, en los precios. Vean estas mesas que las podemos utilizar para dos cosas como mesa y también ahí podemos guardar las frazaditas o las cobijitas. Les recuerdo que si no les pongo los precios es porque no los tienen ahí. Estos es portamacetas: 745 pesos. En vivo se ven super padres chicas. Son de metal. Yo rápidamente quiero mandar saluditos a ver si puedo pronunciar bien. Zully Buitimea. Ella nos ve desde Cuautitlán Izcalli. Espero que haya pronunciado bien tu nombre, nena, si no corrígeme. Y también a Ana Sánchez, a Jani Bielma, a Susana Aspilcueta y a Leticia Hernández. Muchas gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta familia, gracias por su cariño, gracias por esas palabras tan hermosas que ponen. Dios les bendiga. Y tú que tienes tiempo con nosotros, gracias. Gracias, Dios te bendiga. Sabes que eres muy importante para esta familia. Y bueno, si tú no has escuchado tu nombre, ponte atenta, porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, apóyame suscribiéndote, déjame tu like, activa la campanita, coméntame, eh, comparte mis videos si es posible. Todo esto es totalmente gratis y me vas a ayudar muchísimo. Ol no se te olvide. Ir a mi Instagram, que estoy como decorando con Susana. Y también las invito a ver mis videos anteriores. Y bueno, ya pasando otra cosa, vean estos hermosas bases o jarrones, floreros, como ustedes les llamen. Son de cerámica, chicas. Están bien lindos. Aquí son otros modelos. Aproximadamente deben de medir unos eh, 45-50 centímetros. Claro que hay de tamaños. Estos, por ejemplo, son estos blancos que les estoy mostrando. Son más pequeños. Y acá están otros más, al, más grandes. Estas tablas están bien bonitas, chicas. Y la verdad es que no están caras. 105 pesos. Esta es más pequeña. Y setenta y nueve pesos. Vean esta otra, tiene esta este, pues para agarrar su manija o doscientos cuarenta y nueve pesos para poner botana o algo así. Ciento sesenta y cinco pesos, esta bandeja. En negro luce bien bonita, pero también hay natural. Trescientos cuarenta y nueve pesos cuesta esta. Esta tabla para cortar, vean el grosor, el tamaño y hay más grandes todavía, hay más chicas también. Esta cuesta 179 pesos. Esta es una aceitera. 179 pesos y ahorita les voy a mostrar una más pequeña. Aquí está. Se ve muy padre y cuesta 129 pesos. Les recuerdo que este es Interhouse y se encuentra en periférico, ahí por Valle Dorado y Manzana de Roma o Rodeo Santa Fe, ahí en Tlalnepantla, Estado de México. Estas charolas están bien bonitas y vean los dos tonos que tienen: 215 pesos cuesta. Estos son botes para almacenar el arroz y que el azúcar y todo eso ahí están bien lindos que están 229 pesos y tienen diferentes colores ¿eh? Miren, estos son para pastas y así Mis bellezas, Interhouse tiene muchísimas cosas más. Pero yo hasta ahí les dejo. Un placer para mí llevármelas de recorrido a esta tienda. Les recuerdo, suscríbanse y déjenme su like. También las espero en mi Instagram, que estoy como decorando con Susana, y les invito a ver mis videos anteriores. Que Dios me las bendiga. ¡Bendecidas! Adiós.